Pero efectivamente, en distintas condiciones de escenario internacional y de incentivos desde el punto de vista de la protección del empleo y de la capacidad de negociaciones del salario, lo cierto es que se han cumplido metas muy significativas. Reducción drástica de desempleo, reducción drástica de pobreza, reducción drástica de indigencia y también una perspectiva de reestructuración de deuda pública que ha permitido lograr el 92,4% de acuerdo en base a la reestructuración 2005-2010 y a su vez una perspectiva muy importante desde el punto de vista de su impacto en materia de reducción. Lo que esto ha implicado es lograr un sendero a partir del 10 de diciembre del año 2007 con la asunción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en materia de fortalecimiento de políticas públicas para garantizar inclusión, equidad y desarrollo de la matriz productiva. Por eso es muy importante las decisiones estratégicas asociadas a la recuperación de YPF, la recuperación de las AFJP, por el impacto que esto tiene en materia de mayor autonomía en la producción de petróleo y gas, pero también desde el punto de vista del uso de este instrumento como estrategia de seguridad social. Oportunamente en el Senado de la Nación planteé la necesidad de hacer una comisión bicameral que estudie de un modo detallado todo lo que significa la acción especulativa de grupos económicos, sean financieros, comerciales, que ejercen activamente lo que se denomina el terrorismo económico. Esto implica acciones y ataques especulativos sistemáticos para desestabilizar a los gobiernos, generación de operaciones de sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones con un nivel de manipulación de los precios de transferencia con el objeto de evadir al fisco y de esta manera perjudicar al pueblo argentino. Quisiera realmente poner en evidencia una maniobra de una empresa General Electric con sobrefacturación de importaciones que ingresan productos con un sobreprecio del 350% que implica mayor salida de dólares y disminución de utilidades de la filial local. La República Argentina, en el marco del convenio que tiene con distintos países del mundo, convenio con Suiza, para tener un sistema de intercambio de información con fines fiscales, ha identificado aproximadamente la información de más de 4.000 cuentas, de los cuales en la evaluación preliminar solamente 123 son cuentas declaradas. Esto implica gravedad de los hechos y esto es muy importante desde el punto de vista de la investigación que debe inexorablemente hacerse en materia de evasión fiscal, de ataques especulativos, de fuga de divisas, porque constituye la herramienta que utilizan agentes de bolsa, bancos, empresas multinacionales, empresas locales asociadas a este tipo de maniobras.